funcionario del Pentágono ha realizado una asombrosa afirmación acerca de la tecnología que hace que los ovnis realicen las imposibles maniobras que pueden verse en diversos vídeos. Este innovador programa, que tenía un presupuesto de 22 millones asignado anualmente por el Departamento de Defensa, se ejecutó desde el quinto piso del Reich del Pentágono en Washington DC. El ex senador demócrata de Nevada, Harry Reid, presionó para su creación en 2007 con análisis conducidos por Bigelow Airspace de Nevada. Los atónitos pilotos de la Armada estadounidense observaron una flota completa de ovnis que estaban dirigiéndose en contra de un viento de 120 nudos. Los sensores avanzados revelaron que el objeto desconocido no tenía sistema de propulsión y se ralentizó hasta casi detenerse antes de girar, según se afirma. Ahora, Luis Elizondo, el hombre que encabezó la secreta investigación de ovnis para el Pentágono, ha revelado de lo que, según afirma, se ha obtenido a través del programa del Pentágono sobre las capacidades aparentemente extrañas de los ovnis. Dijo lo siguiente: "Creo que hemos llegado muy cerca de comprender la física de cómo funcionan, y eso es muy emocionante. Por primera vez tenemos una imagen convincente de lo que estamos viendo. Se explica en nuestra comprensión actual de la física avanza y la mecánica cuántica". El año pasado aparecieron imágenes increíbles de un avistamiento que involucró al acorazado USS Nimitz en 2004 en el Pacífico frente a la costa de San Diego. Dos pilotos de la Armada de Estados Unidos, el comandante David Fravor y el teniente comandante Smith Salit, observaron asombrados cómo un objeto aparecía rápidamente a 80.000 pies antes de precipitarse hacia el mar y detenerse a 20.000 pies. Cuando se acercaron para dar una mirada más cercana, el objeto de 40 pies de largo aceleró como nada que haya visto antes, dijo el comandante. Y ahora Elizondo cree que puede tener una explicación de cómo los ovnis alcanzan velocidades tan extremas. "Creemos que todos estos objetos que hemos estado viendo, la aceleración súbita y extrema, las velocidades hipersónicas, la baja observabilidad, el transporte medio y por último, pero no menos importante, la elevación positiva, la antigravedad, es realmente la manifestación de una tecnología única. Así que no estamos tratando de descubrir cinco tecnologías exóticas, sino una, y creemos que también sabemos eso". Los científicos empleados por Bigelow, incluido un físico llamado Hal Puthoff, llegaron a la conclusión de que la nave puede crear efectivamente su propia burbuja espacio-tiempo, lo que les permite volar a velocidades tan increíbles. "Creemos que tiene que ver con una gran cantidad de energía y la capacidad de deformar el espacio-tiempo, no por mucho tiempo, sino por muy poco". Si bien el gobierno de los Estados Unidos dijo que la ATIP fue cerrado en 2012, Elizondo afirmó que el altamente secreto proyecto hasta octubre del año pasado, hasta que renunció por excesivo secretismo y oposición interna. Él cree que la existencia de extraterrestres es real, más allá de toda duda razonable. Si alguna vez se discutió en la corte, el doctor Michio Kaku, la respuesta de los Estados Unidos a Steve Hawkins, dijo que el personal militar de los Estados Unidos que informó haber perseguido un objeto desconocido bien podría tratarse de un nuevo tipo de avión supersónico. Ya he comentado varias veces sobre que este tipo de aeronaves, aparte de que puedan ser de otro planeta, seguramente son naves avanzadas militares que ni los propios organismos militares saben que se están creando y diseñando, y son aeronaves supersónicas que se desarrollan en la USAF, Área 51, Área 52. Aquí os dejo con la noticia, espero que os haya gustado y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, amigos.